No hace mucho tiempo, en el vídeo de Arduino a fondo, os mostraba la forma de configurar el Arduino Uno como programador ISP. Por comodidad para la programación, monté un zócalo en un circuito impreso, con cristal de cuarzo y los condensadores, en una placa Uniprint y aproveché para ponerle los 10 indicadores de estado, muy importante a la hora de programarlo. Al programador le monté un zócalo de 28 pines, muy útil para programar cualquier microcontrolador compatible con el Atmega 328P, como podría ser el Atmega 8, el Atmega 168 y algunos más. Después de unos días utilizando el programador, me di cuenta que es muy sencillo hacerlo para que pueda programar también los microcontroladores ATINI. Los microcontroladores ATINI tienen solamente 8 pines y nos permiten realizar montajes mucho más reducidos. Este es el esquema del programador ISP que monté. Solamente lleva un zócalo de 28 pines, la resistencia del reset, un pulsador, cristal de cuarzo de los dos condensadores y le añadí los 4 LEDs de estado. El LED para conocer cuándo el programador está disponible, el LED de error, el LED que nos indica cuando lo está programando el microcontrolador y el LED de reloj. También se enciende y destellea cuando se lo está programando, pero nos sirve para saber si está cargado el bootloader. Al dar el pulsador reset, si tiene el bootloader cargado, este diodo LED parpadea durante unos instantes. De esta forma podemos comprobar cuando hemos cargado el bootloader correctamente en el microcontrolador. Y este es el esquema con las pequeñas modificaciones que hay que hacer al programador para poder programar también los microcontroladores ATINI. Los ATINI son de 8 pines y los pondríamos a partir del pin 9. En este caso sería conveniente poner un zócalo de inserción rápida y rotular esta zona para saber dónde tenemos que poner cada microcontrolador. Si fuera un Atmega los pondríamos en su posición normal y si fuera un ATINI a partir del pin 9. Y para eso sería bueno en la placa de circuito impreso crear una marca para no equivocarnos. Y sobre el esquema anterior, lo único que cambia es que vamos a añadir este pin de configuración, este sería necesario y este otro sería opcional. En el caso de que programamos un Atmega, pondremos el puente en esta posición porque el pin 9 es donde va conectado el cristal de cuarzo. Sin embargo, si programamos un ATINI, el ATINI lo vamos a programar con su oscilador interno y el pin 9 del Atmega corresponde en este caso, porque vamos a poner aquí el microcontrolador ATINI, es el pin 1 que va conectado al reset. En el caso del ATINI, el pin 4, que es el 12 de la Atmega, tendría que ir a masa. Entonces este puente, para el caso del ATINI, tendría que estar hecho y el Atmega no importaría que estuviera hecho. De forma que este puente se podría hacer o conectar directamente este pin a masa. Como he pensado que este programador podría interesar a más de uno de vosotros, en lugar de hacer las modificaciones sobre el circuito impreso que ya tenía montado, he hecho un diseño nuevo y lo voy a mandar a fabricar a la casa PCBWay. El pedido de circuitos impresos lo hacemos por internet, tecleamos pcbway.com, entramos en la página del fabricante y aquí podemos poner el tamaño de nuestra placa, grosor y número de capas y por $5 tenemos 10 placas de 100x100 milímetros. Desde aquí podríamos hacer el presupuesto de lo que nos iba a costar, marcamos los PCBs, el número de diseños, el tamaño de las placas, el material de circuito impreso, esta es la norma, el grosor del circuito impreso, la separación mínima entre pistas, el taladro mínimo, la sección del taladro mínimo y diferentes colores. En este caso podemos seleccionar el color que queramos, que el precio no nos va a cambiar. Vemos que son $5, marcamos el azul y nos sigue manteniendo el mismo precio. Una cosa muy interesante que tiene esta página web es que se pueden compartir los proyectos. Vamos a acceder a la página de inicio, vamos para abajo. Este fabricante sponsoriza también proyectos y aquí abajo vemos los proyectos compartidos. Aquí solamente aparecen unos pocos, vamos a verlo, accedemos desde aquí. Aquí podemos ver comentarios de clientes, también hay vídeos y vamos aquí arriba y le damos a proyectos compartidos. Aquí nos aparecen los últimos PCBs que se han publicado y se han compartido. Y aquí tenemos el circuito impreso que ha compartido este usuario. Tenemos la descarga de los ficheros Gerber. Si quisiéramos, podríamos mandarlos a fabricar desde aquí también. Y cuando esté verificado, veréis aquí mi circuito impreso que también lo voy a compartir. Apenas han pasado 6 días desde que realicé el pedido y ya tengo aquí las placas. Voy a contarlas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Me han mandado una de más. Como podéis apreciar, el acabado es muy bueno,
Lo único que he tenido un fallo a la hora de pedirla porque no me fijé en los taladros y las resistencias tienen un agujero un poquito más gordo de lo normal. Corregiré este fallo y los posibles que encuentre durante el montaje y compartiré el archivo ya corregido. Estos son los componentes que se necesitan para realizar este montaje. Grabaré algunas secuencias y os las pondré a cámara rápida. Y este es el acabado final. Como habéis visto, el montaje es muy sencillo, lleva muy pocos componentes, solamente lleva el pulsador SMD, pero no hay ninguna dificultad en soldarlo. Al utilizar el mismo Arduino Uno como soporte para soldar la tira de pines, la alineación queda perfecta y será muy sencillo ponerlo y quitarlo cuando sea necesario. Esta es su posición. Este es el puente para seleccionar el Atmega o el Atini, lo voy a poner en el Atmega. Y el otro es el de la masa del Atini, pero la voy a dejar fija porque no es necesario quitarla. Como veis, el LED azul ya está fluctuando, está dispuesta para programar. Voy a colocar este Atmega 8A y le voy a configurar el bootload. Al pulsar el botón Reset, si estuviera cargado el bootloader, tendría que parpadear el LED de reloj, el verde. Este es el IDE de Arduino, lo tengo configurado ya con la placa de Arduino antiguo, la versión Atmega 8 y en el puerto 3. Y habré que darle a Herramientas, quemar bootloader.
Ya lo está programando y ha terminado. Comprobamos a ver si lo ha cargado pulsando el botón reset. Se enciende el LED verde, el de reloj nos indica que está programado. Ahora voy a probar con una Tini 85, quito el Atmega 8A, le cambio el puente para que cambie la configuración a la Tini. La alimentación de masa ya la tenía puesta. Coloco la Tini con el pin 1 en el zócalo que corresponde con el pin 9. Se puede ver en la marca, quedan dos pines en la parte de abajo y ya le puedo cargar la configuración. Como ya tengo cargadas las librerías de la Tini en el IDE de Arduino, en herramientas, en placas, en la parte de abajo, aquí selecciono el Tini 85, herramientas, cojo el procesador, el Tini el 85 y ahora vamos a ver la frecuencia. Aquí tenemos las opciones, pero lo voy a dejar en interna a 1 megaciclo. Vamos a ver el puerto, el COM 3 está abierto y ahora le doy a quemar bootloader. En realidad solo le va a cargar la configuración, porque la Tini no tiene el bootloader. Ya está configurado. Pulsamos el botón reset y podemos comprobar que no tiene bootloader. Lo que ha cargado son los fuses. Para comprobar que funciona voy a cargarle un ejemplo, el ejemplo del parpadeo del diodo LED. Aquí lo tenemos, el blinking, y lo voy a configurar para que parpadee el pin de reloj, que es el pin número 2. Aquí lo ponemos, el pin 2, y ahora le damos a programa, subir usando programador. Está compilando el programa, ahora lo sube y ya lo ha cargado. Aquí se puede ver el diodo LED verde, el que está conectado al pin 2, que está parpadeando con una cadencia de 1 segundo. Si pulsamos el reset se reinicia el programa y vuelve a parpadear.